todito. ¡Qué calidad! Estamos metiéndole el power. ¿Cómo se cierra, amigo? ¿Cómo lo cierras de acá? Mira, mira. Mira, yo, mira, esa es mi técnica. ¿Ya? O sea, acá. Ahora acá cierro así, pero meto mi dedo acá para que sí, como para. Acá y afuera. En esta bandejita vas a poner tus... las masas primero. Ya, entonces ponle un poquito de harina, una nadita de harina para que no se peguen. Ya. Una nadita. ¿Dónde tienes tu harina? La harina. Acá. Está. Mira, esto se llama singe. ¿Ya? Cuando echas la harina... Así. Ah, es como un polvito mágico. Nada más, para que no tengas... Pero ¿por qué ya no las pones ya armaditas? Ajá. Uno corta, mira. Uno corta ya. Y el otro le pone agüita, ¿no? Le pones agüita a un costado y sellas ahí. Ya. Eso es lo que está buscando. Ya, listo. ¿Y ahí queda? ¿Cómo van, chicas? Hola, Giacomo. ¿Te parece que están muy gorditos? O sea, sí, ¿no? Sí, porque no van a poder meterle el manjar blanco, lo que le he dicho, que lo vuelva a hacer. ¿Tienen tiempo? Sí, háganlo tiempo. Otra vez. Voy a hacerlo más delgado. Está bien que hayan hecho una prueba. Sí. De ahí pueden salvar alguno, pero... Voy a hacerlo más delgadito. ¿Por qué ya no coges el circulito y el circulito lo estiras? En vez de estirar todo. Claro. Ya, bueno, tienes razón. No tiene nada de agua, ¿ya? Me parece que está marchando muy bien. Gracias. Sugeriría que trates de ver esto de una vez para ver si lo afinas. Y por lo último que te quede es el tema del manjar. Sí. ¿Por qué no tienes un bowl de una vez con agua y hielo que esté ahí bien está, frío? Ahí está. Ya, pero ponle agüita para que el agua esté helada. 160. Y cuando saques eso, los metes ¿te allá. ¿Te parece que puedo entrar a fritura ya? Sí. Ya, ¿no? Creo que el truco es así, mantenerlo en profundidad. Porque como salen arriba, no se cocina por dentro. Así, sí. Si ves que se te cierra mucho el huequito y no vas a poder meter bien el manjar, afínenlos un poquito con los dedos. Yo afinaría de todas maneras la parte de la llave, ¿no? Esto se llama la llave. Más chico, hijo. Yo lo voy a hacer. Ya, tú. Entonces, métele más presión ahí. Esos dedos no entran acá. Sí. ¿Cuál está buenazo? ¿Este? Sí, está delgado. No, pero no lo golpees tanto, Toyito, si no vas a maltratar el circulete, mira. ¿Cómo van, muchachos? Avanzando lo más que podamos. Alguno, por ejemplo, lo veo refrito. Okay. Extremadamente frito. Okay, entonces, ¿qué pues, tiene mira, que mira, así? Mira ese de allá. Ese ya tiene el dorado lindo en la zona superior, pero se está haciendo un refrito en la parte de abajo. Okay. Tengo un poco más de control. Mira, huélelo. ¿Te das cuenta cómo huele? Okay, ya no huele agradable. Huele a refrito. Entonces, sácalo del fuego. Este también, mira. Este también. Sí, sí. Okay. Tengan cuidado. Anda probando con uno. Ya. La buena noticia. ¿Quién es la buena o la mala? La buena. La buena es que está tieso. La mala es que sigue caliente. Mientras Gabriel Calvo se dispone a sacar el manjar blanco, con sumo cuidado, Gabriel. Aquí muchas personas han tenido problemas. Tengan cuidado. Yo les cuento que quedan 10 minutos, señores. 10 minutos. Tranquila. Vamos a. Se puede poner en los últimos 5 minutos, se le puede poner el manjar blanco. O sea, lo único que nos falta es el manjar blanco porque ya está todo. Estamos probando mil veces, mil formas. Y tratando mil cosas de sacar varios y vamos a escoger los más bonitos. Ya está. Sí, está bien. Ya. Felizmente solo tienen que presentar unos cuantos. Sí, porque esto de acá. No, eso no vale. Son los ensayos. Muy bien. Listo, que estén cerraditos. Sí, patrón. Muy bien. ¿Y el manjar? Ah, tenemos perfecto. Dos. Vamos a ver cuál está más rico. Bueno, les ha quedado tiempo. ¡Qué suerte! Se nota que estamos en la ronda final. ¿Y ustedes? Ah, enanitos. No, compórtalo. Sin sitio para rellenar. Sí, sin sitio para rellenar. Sin sitio para rellenar. ¿Logras ver por dentro? A las justas. Ya puede, señor Macías, no venga. Van a ahorrar mucho manjar blanco. ¿Cómo se nota que ustedes viven a dieta? Baja el fuego. Esto acá es súper importante que lo enfríes completamente antes de manipularlo, porque si no puede... Yo creería que... Ya está diciéndote aquí pero ya está medio frío, ¿no? Todavía. Ya está frío, pero yo lo enfriaría bastante porque igual vas a tener ahí... Te puedes salpicar. ¿Cuánto tiempo...? No. Que se enfríe. Que se enfríe, ten cuidado. La gente se iba a la clínica. No, agarre, sí. No lo abras así, pero... Ay, qué bonitos están, por Dios. Preciosos. Gracias, Javier. Eso ya está frío. Podríamos... Mira, pero acá no puede entrar nada. Ahorita vamos a ver, Tienen que coger solo los mejores. Yo te diría que sí. Ok.
¿Ves? No se hizo. Mueve. Y puse el tiempo que me dijeron. Alguna vez, una de mis tías, mi tía Julia, que hacía postres cuando yo era chico, dijo, hay que mover la lata. Hay que mover para... Vamos a mover. Ahí está. Y colarla. Ok. Colador. Ok. ¿Esto estás presentando ya? Voy a meter el manjar blanco después. Ay. ¿Alguna sugerencia, señor? Sí, que le pongas el manjar blanco antes de ponerlos en el plato donde vas a presentar, porque si no el plato se te va a ensuciar. Perfecto, es usted un maestro de maestros. Amor, ten cuidado, tus brazos. Ay. Ya está, mami, ya está. Falta 10 minutos, se oye. Pero apuntando, papá, estás apuntando hacia arriba. Ya abrió. Ya está. Pasa. Sí, compadre. Escúchalo. Oye, se está cayendo por atrás. ¿Por dónde, ah? Por atrás. Participantes, quedan 5 minutos, señores. ¿Celín? Sí, a ver. Necesito que salga, pero... ¿Le abriste bien la boca? Sí, va. ¿Ves? Por eso, no. Ya, no importa. Sin el pico, así nomás. Sí, no, ya no hay tiempo. Ya. Pásame una manga para echar todo y le corto abajo la vaina. Ya, y así nomás, de frente. Así nomás, de frente. Dale. ¿Cuál te sabe a más sabor? Esta. Esta tiene sabor, pero mezclamos, pues. Se mezclamos. ¡Pollo jurado! ¡Pollo! Está ahí el otro, está eso. Mételo ahí. Rápido. Correcto, pon un costado eso. Con esa 10 trabajamos. Señores, quedan 3 minutos. Ahí está, ahora sí, varón. Ya. ¿Cuántos faltan? Tíramelos afuera, se me ensucia la boca. Amor, te fuiste en floro con esto. Pero lo puedes limpiar. Ay, no sé para quién va a ser. Les queda 1 minuto, señores. El otro. Ya está. Estamos. Por favor, espera. Termine esos días, guardero. Vamos. Yo. Les quedan 10 segundos. Vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos atrás. Muy bien, señores. Esta noche van a probar esos guargüeros junto con nuestro jurado cuando nuestro jurado pase por sus estaciones. Así que, buena suerte a todos. ¿Ustedes creen que esto se ve apetecible? A mí sí me parece bastante apetecible. De hecho, me ha provocado un guargüero. El manjar debieron haberlo batido con un batidor para homogenizarlo. Se ve y se percibe un poquito grumoso, pero no es desagradable. Pero podría estar mejor. No, para la próxima. Y por otro lado, está un poco extra frito, pero hay tanto azúcar entre el manjar y el azúcar impalpable que pasa desapercibido. Pero si estuvieran en un proceso de mejora de esta preparación, le diría, fríanlos un poquito menos. Sí, primera vez que lo hacemos. No nos ocurrió dar una movida, ¿no? No. Para nada. El mío estaba lleno también totalmente de manjar. La masita me ha gustado mucho, chicos. Mejoraría la decoración, que definitivamente menos es más. Demasiada azúcar ahí. Simplemente había que espolvorearlos de repente en otro lado y colocarlos ahí. Pero estaba bueno. Sí, es verdad, pero ya el tiempo que se nos agotó ya no podemos hacer más, ¿no? O sea, 3, 2, 1, manos atrás. Yo pienso que si haces 10, los 10 deberían parecerse. Y aquí más bien veo que hay mucha irregularidad. Cero consistencia. Algunos están bien, otros no tanto. Buena suerte para la próxima. Gracias. Igual. No, muchachos. Gracias. Pucha, la masa está buenaza. Lástima que no tiene casi nada de relleno. Te invito a probar otro. Me ha gustado mucho la masa. Voy a decir lo mismo que en la mesa de los Palau. A mí particularmente estas decoraciones con extra azúcar. Sí. Fue la premura del tiempo. Hay que trabajarlas muy bien para que se vean bonitas. Okay. Cuando son así, preferiría que espolvoreen el azúcar en otro plato y lo trasladen. Okay. Sí, creo ya que... Yo no sé nada ya. No. Puede ser cualquiera ya. Lo hubiéramos espolvoreado de ahí, sacado pero, los... Sí, los ya, pues, ya, ya no está. Llegábamos. Ya.
Muchas gracias. Hubieran traído otro plato limpio y los pasaban al plato limpio y hubiera sido mucho mejor. Pero dentro de todo, muy buen trabajo. Gracias. Muchas gracias. Correcto. Muchas gracias. Otra vez, la masa está excelente, pero no hay espacio para rellenar. Entonces, por más que el manjar está rico, siento que no cubre mis expectativas. Sí, está bien. Creo que como se nos cerró en el centro, solo hemos podido poner el relleno en los costados. Pero para la próxima, lo prometemos. Eso es un detalle. Está rico, está de bonito color, la textura de la masa está buenaza, pero sí no está consistente en formas, tamaños, decoración, cantidad de manjar. Pero igual, es un avance para nosotros. Es un tremendo avance. No nos hemos frustrado, hemos seguido y yo estoy contenta por eso. O sea que poco a poco. Es el primer plato. Es el primer plato y está bueno. Súper masa, chicas, ¿ah? Pero sí coincido esta vez con Javier que al medio no me tocó nada de relleno. Claro. Entonces el relleno creo que tuvieron algunos problemas con las mangas. Se nos rompió la manga y no podíamos llenar. Hay que saber solucionar en ese momento porque no les pasó solo a ustedes, les pasó a varios. Y eso puede pasar en la cocina y sobre todo en esta etapa final. Ya. Pero la masa espectacular. Gracias. ¿Primera vez que hacen guarguelos? Sí. Uh-huh. Para ser la primera vez está muy bien hecho. Muchas gracias. Pero hay detalles. Uh-huh. Pudo haber rellenado. El relleno no ha llegado hasta el corazón del guarguero, pero aún así la masa está bien hecha. El manjar sabe muy bien. Lo felicito. Pollito es un experto manjar blanquero porque le gusta manjar blanquear. Chicos, está muy rico. De sabor, uno de los mejores. Pero efectivamente, si parten, solamente tienen los extremos. Macías está muy decepcionado en general por los guargueros de nuestros participantes y a mí me da la sensación de que en general todos están bastante bien. No sé, ¿ustedes qué creen? ¿O se estará poniendo especialmente estricto porque ya estamos en la ronda final? Yo he encontrado dos guargueros que tienen un sabor a sobretostado, como quemadito un poquito. No me gusta. Ya, entonces, no hay problema. Muchas gracias. Me imagino que he tenido peor suerte que mis colegas, ¿no? Pero si quieren probarlo, aquí está. Vamos a ver si otro lo hace peor. Y nos salvamos. Gracias, muchachos. Gracias, gracias. A mí me están encantando. Buena forma, buen relleno, pero se percibe un poquito eso de lo que les hablé de la fritura. Parece que no todos son malas noticias de parte del jurado Macías esta noche. Buena, muy buena forma. Han conseguido una forma que el manjar ha pasado con facilidad por todo el guarguero. De lado a lado. Y el manjar también está rico. Ah, ¿qué tal los guargueros? Ah, son guargueros jumbo, porque son un poquito grandes, la verdad. Esos ¿no? son. Sí. Guargueros XXXL. ¿Cómo sí, su tamaño? Bueno, ya que quedan dos Nericitas, uno para ti y uno para mí, ¿o cómo hacemos? Acá hay tres más, ¿ah? Gracias. 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 Amor, amor, amor. Ya, escúchame. Amor. Macías se comió dos guarueros. Escúchame. Podemos tener una guardería. No. Bueno, señores, veremos qué dice el jurado. Me da la sensación de que esto va a estar reñido dentro de todo. Acompáñeme. Es hora de tomar una decisión y el jurado se dirige a debatir sobre cada plato que ha probado de las duplas. Espero que hayan llegado a un veredicto unánime. Vamos a comprobarlo. Bien, señores, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de la dupla que ha logrado hacer los mejores guargueros esta noche. Dupla que tal, y como les he comentado al principio de este programa, va a tener uno de los ingredientes principales para la preparación del segundo plato de esta noche completamente resuelto. Señor Macías, díganos cuál es la dupla que ha logrado hacer los mejores guargueros esta noche. Los mejores guargueros de esta noche los hicieron Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga. Gabriel y Pablo, felicitaciones. Solamente les voy a hacer una acotación, ¿eh? ¡Hermano! Se está yendo bien, ¿ah? Bien, el beneficio, sin maleficio, ¿ah? No queremos maleficio, eso ya está roto hace tiempo, decrétalo. Por favor, decrétalo. Ok, sin maleficio. Sin maleficio.